Si quieres precios baratos en videojuegos, tarjetas PSN Plus o tarjetas para Xbox, visita el link que hay en la descripción de todos mis vídeos para apoyar el canal y además ahorrarte un dinero. Aquí me vuelan comentando desde mi habitación. Bienvenidos a un nuevo vídeo de Rainbow Six, en el cual me he enterado de que muchos de vosotros queréis el nuevo Bandit Elite, este que ha salido. I used to do drugs. I did drugs. I even had to deal drugs. I even had to deal drugs. And I was so good at it, you got me more drugs. Equipo de edición, ¿qué es eso? Eso no es el Bandit Elite, tío. Bueno, creo que lo están arreglando, no pasa nada. Está el equipo de edición trabajando en ello para traer el trailer de Bandit Elite. Pero mientras tanto, os voy a explicar cómo conseguirlo de una forma más cheap, más baratita. Como muchos sabréis, al principio de todos mis vídeos promociono una página web que la tenéis en la descripción de todos mis vídeos, vaya, en todas las descripciones tendréis comprar juegos baratos o comprar PlayStation Plus barato, Xbox Live barato, ¿vale? Pues si cliqueáis en ese link, os llevan a una página que se llama Eneva, y allí, chicos, podéis buscar unas tarjetas prepago de la consola que vosotros queráis, ¿vale? Y vosotros diréis, oye, pero eso no es el Bandit Elite, eso son tarjetas prepago. Ojo, cuidado. Por ejemplo, supongamos que estamos en PlayStation, lo mismo con Xbox, ¿vale? Pero supongamos que estamos en PlayStation. Lo que vamos a hacer va a ser ir a la página web de Eneva, el link, ya sabéis que tenéis en lo que viene a ser en mis vídeos. Además, es importante que entréis a través del link para que os hagan un pequeño descuento. Entráis en ese link, vais a las tarjetas prepago de vuestro país. En este caso, supongamos que es España, ¿vale? Vamos a las tarjetas prepago de España y nos compramos una de 20 euros. ¿Por cuánto nos va a salir esta tarjeta prepago de 20 euros? Pues por menos de 20 euros. Es decir, que nos van a dar 20 pavets, lo que viene a ser PlayStation, pero nosotros vamos a pagar menos. Actualmente no sé si están en 15 euros o 16, algo así, no lo sé con seguridad, pero están más baratas. Compráis esa tarjeta prepago, os dan el código, no os preocupéis que yo compro así siempre, lo que viene a ser los créditos y los juegos, ¿vale? Os dan lo que viene a ser la tarjeta prepago, la metéis en la PlayStation, ¿vale? Metéis el código, os van a dar 20 euros para PlayStation, y con esos 20 euros nos vamos a meter en Rainbow Six y vamos a comprar el paquete de créditos de 2.400 pavetes, para ya así pues luego poder adquirir el Bandit Elite con el dinero de Rainbow que hemos sacado a través de la web de Eneva, que es más barata, ¿vale? Ese es lo que viene a ser el truquito para conseguir el Bandit Elite más barato. Lo mismo con camuflajes que queráis comprar o otro tipo de élites. Ahora, ¿qué pasa con Latinoamérica? Algunos de vosotros de Latinoamérica me habéis dicho que habéis conseguido comprar en esta web, ¿vale? Y otros me habéis dicho que cuando vais a comprar lo que viene a ser la tarjeta prepago, muchas veces os sale un mensaje que os dice, por ejemplo, el último que me envió fue un chico de México, me dijo, me sale un mensaje que pone que esta tarjeta no es válida en México, con lo cual no la he comprado. No sé por qué puede ocurrir eso. Hay tarjetas que sí que valen para, pues ya digo, igual para Argentina, para Paraguay, pero hay otras que para México no valen. No sé muy bien eso cómo va, no entiendo muy bien cómo funciona en lo que viene a ser el mercado en Latinoamérica, pero siempre le podéis echar un ojo a ver si lo conseguís, ¿vale? Tenéis, por ejemplo, tarjetas que creo que son canjeables en Estados Unidos, entonces si vuestra consola está asociada pues a Estados Unidos, quizás podáis adquirir las tarjetas. Si está asociada pues a otro país, ahí ya no sé cómo irá la cosa, ¿vale? Tenéis que investigar un poquito, y si alguien lo consigue, pues que lo deje en los comentarios para que la gente pues lo sepa. Y luego creo además que en Latinoamérica no hay tanto descuento como en España en estas tarjetas, pero creo que sí que os ahorráis un poquito de dinero. Ya os digo que no sé muy bien cómo está el precio, pero bueno, creo que se ahorra un poquito. Y nada, poquito más, chicos. Ahora ya os voy a dejar con una recopilación de clips del Bandit Elite para que lo veamos, para que le veamos ahí su skin, sus bracitos, su arma y todo. Y nada, disfrutadlo porque son unos clips bastante chulos. Bueno, aquí lo tenemos. Muy guapo, ¿no? Muy bonito. A ver, ¡ay, qué guapo eres! ¡Ay, soy Bandit! ¡Ay, qué mono! Así que bueno, vamos ahora a darle cañita. ¿Qué es lo que incluye? Vamos a verlo. Incluye la imagen, la animación de fin de partida, las baterías con llamas, la pistolita, la escopeta, la MP7, todo con el mismo camuflaje y el chibi de Bandit. Pues vamos, uy va, que me ha salido. Vamos directamente a comprarlo y vamos a buscar ahora una ranked para probar a este señor. Vale, usar, obviamente quiero usar al señor Bandit, ya está en uso. ¿Me pone automáticamente los camuflajes? Creo recordar que no, ¿vale? Uy, pues está guapa, ¿eh?, la imagen de aquí. Está chida. Así que nada, vamos allá. Tengo los camuflajes del Twitch Prime, pero le van a dar por saco al Twitch Prime. Y nos vamos a poner directamente el Elite. Está tremendo, ¿eh? Mola un montón, vamos a verlo en grande. Mola bastante el camuflaje, está chulo. Le hace bastante juego a lo que viene a ser Bandit. Y le vamos a poner... ¿Le vamos a poner amuleto de Bandit Elite o lo ponemos otro? Bueno, vamos a ponerle de Bandit Elite. Bueno, no le vamos a poner de Bandit Elite. Vamos a verlo, a ver si lo encuentro, porque esto de los chibis está un poquito mal colocado, ¿vale? Le voy a poner el de otro Elite, porque a mí me gusta ser así de chulo. Le voy a poner el de Ivana.
Y a ver dónde... Ah, mira, ahí está. Está chulo, pero ya se lo pondré a otro... A otro arma, ¿vale? De momento vamos a ponerle el otro chibi porque me apetece a mí. En la escopeta, por supuesto. Le vamos a quitar este color negro, le vamos a poner las llamas. Madre mía, si tengo... nos podemos chulear, mira, nos podemos chulear nivel. Le puedo poner el camuflaje de... Del Jagger de élite para ser más chulos que un 8. Y aquí sí le vamos a poner al cabezón. Yo también el camuflaje es azul. La verdad es que no soy muy partidario de comprar camos, pero bueno, aquí en estos alemanes sí que tengo bastantes, la verdad. Aunque hay algunos creo que son universales. Vale, le ponemos ahí el chibi porque seguro que alguna ronda nos echamos a escopetilla, que a mí me gusta. La pistola le vamos a dejar este camuflaje porque creo que es el de IQ élite, pues para ser todavía más chulos, aunque ahí vemos... Que este también le queda bastante guay, le hace bastante justicia. Madre mía, es que tengo los del GSG-9 y tengo un montón de élites de ellos, ¿eh? Increíble, bueno, y el C4 porque soy así. Vale, ahí está, sí, vamos a verlo. Tengo Bandit élite, Jagger élite, IQ élite y no tengo a Blitz élite, pero... Pero oye, si salen tan baratos los créditos, como he dicho, igual le damos también al Blitz élite de aquí a unos días. Vamos directamente a buscar Ranked y a ver qué tal. Ahí tenéis la imagen. Ya sabéis que suelo quitar las pantallas de carga por lo general en mis vídeos. Pero bueno, en este caso lo vamos a dejar para que se vea ahí lo bonito que es. La verdad es que mola bastante. Queda muy guay. Mapa del litoral. Y ojo que tenemos al Bandit. Lo he conseguido pillar. Están guapísimos los brazos. Los estamos viendo ahora mismo. Molan un montón. Y ahora pues también veremos lo que viene a ser... Bueno, el arma, que también está tremenda. El chibi llevo el divana, ya sabéis. Pero oye, mola bastante, así que nada, no creo que deje la partida completa, iré pegando cortes, porque si no el vídeo pues va a durar 80 años. Y a ver qué tal, ahí tenemos batería bien chula por aquí también, mola un montón la batería con el logotipo y las llamas. Oye, está bastante cremita. Vale, la mira es lista, no es la mira tonta. Y vamos a poner, bueno, es que... Voy a ponerlo aquí, pero me parece un poco absurdo, porque si quieren entrar van a entrar, pero bueno. Vamos a ponerlo. Estas baterías, la verdad es que son inútiles. Las pueden romper con los ojos cerrados. Pero bueno, ponemos aquí esas dos baterías. Vamos por esta zona. Y vamos a hacerlo aquí truquito de almendruco. Vale, están abriendo lo que viene a ser el techo. Hay un señor ahí dentro, ¿no? ¿Os ha gustado el truco? Bueno, a mí también. Pero viene uno por cachimbas. ¿O no? Dron destruido, pero... Pero ¿cómo lo habré destruido, sabes? Vale, buena mira. Cuidadito con el techo ahí. Están haciendo rappel. Vale. Vale, he de decir que llevo varios días sin jugar, ¿eh? De ahí también. Vale, la precisión. Ok, bien. Maldito dron, tío, casi me lo lías. Vale, pues doble cráneo, muy fresco. La Claymore. Vale. Vale, nos cagamos eso ya que hemos salido para afuera. Y el último... Ah, mira, está aquí el Sedax. Pues el último lo más seguro es que está ahí arriba, ¿no? No lo digo. Quedamos cuatro. Vale. Voy a darme yo toda la vuelta. Se lo leerá, imagino, que le vamos a dar la vuelta. Sí, se lo huele, pero vamos. Ojo. ¿De dónde lo ha matado? No sé dónde está, ¿eh? Ni idea dónde... Me acaba de rayar infinito esta pava. Vale, otro cráneo. ¡Qué bien! Oye, pues para estar sin jugar un par de días no está nada mal, ¿no? Triple headshot.
de cabeza al MVP, ya vamos. Y vamos a ver si ganamos esta partida rápido. Vamos para allá, venga, vamos a entrar por aquí. Vale, otro cráneo, madre mía, tú. Todo headshots. Vamos a tirar dron. Estoy en una zona un poco mala, pero bueno. Vale, vamos a confiar en que no van... Vale, está aquí back. Ahora sí que podemos confiar. Vale, importante ahora dronear. A ver. Joder, tío. Es que el Maverick desde que lo nerfearon es una basura, tío. No se pueden hacer esas cosas. Creo la gracia de este pavo. Puto nerfeo. Es que te matan ellos antes de que tú puedas cambiar de arma. No le veo yo un poco el sentido a esto. Mira qué desastre. Buena ahí. Planta, planta, planta. Bueno, vamos a intentar hacer una buena ronda para quitarle el MVP a ese señor. Sea como sea. Va a estar muy difícil quitarle el MVP. Muy, muy, muy difícil. Pero ya se puede intentar. Se puede intentar a tope de power. Vale, rompemos esto, o sea, colocamos eso. Vale, vamos por aquí rápidamente. Vale, vamos para allá. Buenísimo respawn. Me matan, me matan, me matan, me matan. No, uff, madre mía. El respawn. Vale, me está detectando Jackal, me largo. De aquí. No, vale. Vamos a salir por aquí, yo creo. Joder, vaya liada. Vaya liada, ya cal... Vaya liada. Se le puede quitar el MVP. Se le puede quitar, se le puede... No, no se le puede quitar porque ha matado. Ay, no se lo voy a quitar. Qué lástima. Bueno, no pasa nada, no pasa nada, no pasa nada. Casi, hemos hecho muy buena ronda, aún así. GG, muchachos. Os dejaré de todas formas con una animación de élite en caza terrorista para que la veamos. Vale, ahí tenemos a Sofía. Ahí tenemos a ese señor, a Thatcher. Vale, a Sofía ahí pineada también. Vale. Pues teniendo en cuenta que hay tres personas. Bueno, no, espérate. Me lo he pensado. Teniendo en cuenta que hay tres personas, lo que vamos a hacer va a ser cubrir por aquí. Bueno, es que está aquí todo el equipo. Bueno, que pierdan tiempo. Les queda un minuto y medio. Ellos sabrán qué es lo que quieren hacer. Nosotros tenemos a Banditelite. No queremos nada más en esta vida. Vale, esto es lo que me da miedo. Que viniesen por aquí, pero no. Vale, buena. Yo creo... Es que sí, les voy a dar toda la vuelta. Vale, vamos directamente por aquí. Vamos a dar la vueltecita. Madre mía, te explotó el cráneo con este bandit nuevo. Asoma, asoma, asoma. C4. Venga, asoma, precioso. Asoma. Asómame la cabeza. Uf. Vale, me estoy quedando sin tiempo. ¡Oh! Vale, vamos a poner esto aquí. Vamos a poner esto acá. Y vamos a jugar un bandit agresivo. A ver, compañero. ¡Ay, que lo... ¡Ay! Perdón, perdón, perdón. Lo siento, tío, que no he visto que eras Mousy. Madre mía, el McCorfey me ha mirado con una cara de... Tú eres tonto, chaval, pero bueno, no pasa nada. Vamos a marcarnos la de la rata. Porque tenemos que asegurar la ronda. Y ya sabéis que yo con Bandit no soy muy bueno. Me lo he pillado por los yolos, pero... Vale. Vale, ahí tenemos a cuatro personitas. Cuatro personitas que vienen por garaje y nosotros les vamos a...
Vale, está ahí todo el equipo, madre mía. Pues eso era un poco lo que quería hacer, pero... ¿Dónde lo han matado? Arriba. Vale. Uf, es que no podemos hacer mucho. Está ahí el equipo. Nada, nada, vamos. Es que no han reforzado ni, ni un cagao, ¿eh? Esta peña. ¿Qué carajo los refuerzos, tío? ¿Se los come o algo? Qué cosa más rara. ¿Vais a dejar de morir, por favor? Por favor, lo pido. Viene con Blitz, ¿no? O sea, que el C4 me lo tengo que guardar. Como si fuese oro. Dios. ¿Más 100 en rojo? Me la he jugado mucho, tío. Pero bueno, me he llevado a 2 ahí, o sea que... Y encima uno era el Blitz, que eso vale como por 3. Vamos para abajo. Vale, vamos a darle cañita. Ok, vamos a dar dronecito ahora. Esto pinta bien. No, ya no pinta tan bien. Vamos para allá. A dronear a los compis. Vale, aquí no hay ni Dios. Vale. Vale, buena. Vale, que aseguren. Vale, queda Bandit que estaba ahí. Vale, buena, tío. La asa aquí cayendo. Bien, bien.